Good morning, this is teacher Manuel Medina with another video about the English language. En videos anteriores hablamos de cómo formar el negativo y el afirmativo del verbo to be en el pasado. Hoy le estaré hablando de cómo formar una pregunta con el verbo to be en el pasado. En primer lugar, tenemos una oración afirmativa. You were my classmates. Tú fuiste mi compañero de clases. Ahora, para hacer la pregunta es muy sencillo. Solo tenemos que colocar el verbo to be delante de la oración, el verbo to be, y luego el pronombre personal, y luego un complemento. Were you my classmate? ¿Fuiste tú mi compañero de clases? Were you my classmate? La respuesta sería, yes, I was. Sí, yo lo fui. Or no, I wasn't. Yo no lo fui. Si utilizamos otro pronombre diferente, por ejemplo, she, para she sería was, hacemos lo mismo. Was se coloca delante de la oración para la pregunta de sí o no, y luego el pronombre personal. Was she a singer? La respuesta sería yes, she was, or no, she wasn't. Sería la misma respuesta si colocamos, por ejemplo, he. Solo tendríamos que eliminar el pronombre personal she. Was he a singer? ¿Era él un cantante? Y diríamos, yes, he was, or no, he wasn't. Si utilizamos otro pronombre personal, por ejemplo, they, la pregunta sería, were they singers? ¿Eran ellos cantantes? Entonces, para ellos la respuesta sería igual. Yes, they were, sí, ellos lo eran, or no, they weren't. Y así es como se forma la pregunta con el verbo to be en el pasado. Si quieres practicar, puedes ver videos anteriores, hacer sus oraciones y hacer sus preguntas en su cuaderno. O practicar con un compañero. Bye bye. Recuerden suscribirse y denle like. Thank you.